Okay, okay. So, um here we are once again ready to start a new week. This time around, we are going to be getting us started with the last week for this module. And um for this class, we have a few things that we are going to be um dealing with. Um some of them are going to be oh, here we are. Okay so there we are um hello hello and good evening so uh, as i was saying tonight we are going to be getting started with the last week for this module which means that we are about to be done we are about to finish um you know your beginner one which means that you guys are going to be overcoming the first level in this journey it's going to be a long journey of course um you know it's not going to be something that easy and you're going to have to continue um well putting some effort into it and of course you're going to have to continue thriving um in in this race that you have chosen now there is something very important that i need to well to tell you tonight and it's the fact that um due to some arrangements in in Zafor, we have to finish everything basically tonight so like the platform has to be finished by tonight now something important is that the classes are still going to be happening until um, thursday okay so yeah it's like uh, we are not going to to finish the classes tonight but we do have to finish the platform tonight so this means that if any of you guys happens to have any questions or any complicated exercises, um, please let me know, and we are going to be covering those um on this class, as um you know we have to wrap it up. So yeah, bueno, bienvenidos y buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Lo que les estaba diciendo es que. debido a algunos cambios que han habido, ¿verdad?, a raíz de um, cuestiones administrativas en INSAFORP. Eh, como INSAFORP es como la rama principal, ¿verdad?, de este proyecto, eh, se nos ha pedido que terminemos el trabajo de la plataforma este día. Eso no quiere decir que las clases terminen este día, ¿ok? Las clases van a continuar hasta el jueves, porque pues el jueves ya era eh, la fecha programada, ¿verdad?, para la finalización de cursos, pero... La, en la tarea o el trabajo de la plataforma, ese sí debería ser culminado esta noche. Ahora, claramente, no van a tener que hacerlo ¿sabes? de forma individual. Si ustedes todavía tienen problemas con algún ejercicio, si hay algo por ahí que todavía se les haya complicado un poco, pues aún tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de poder trabajarlo. Entonces, si alguien eh, de ustedes necesita ayuda con algún ejercicio específico, pues eh, sin ningún problema, ¿verdad? Esta noche lo podemos solventar, podemos solucionar y pues, ¿por qué no? Aprovechar el hecho de que estamos regalando, ¿verdad? Eh, la, la información. Entonces, eh, como les digo, si alguno de ustedes necesita eh, contestar algún ejercicio, si todavía les ha quedado pendiente alguno, eh, lo podemos revisar y yo les puedo pasar la respuesta y ustedes, pues... Eh, Bien, gracias, ¿verdad? Entonces, eso como punto más importante. Si no hay dudas, si nadie tiene, digamos, complicaciones um, para la finalización del curso, me refiero a la plataforma, ¿ok? Eh, podemos continuar con lo que sería el trabajo general, ¿verdad? Que estamos haciendo. Ahora bien, para esta semana, básicamente vamos a estar eh, tratando, son bas por decir así, son dos temas más los que quedan pendientes, ¿verdad? Aún eh, que esos estaríamos cubriéndolos esta noche, o sea, esta misma noche. Así ustedes no sienten como esa disparidad, ¿verdad? Que ya terminaron con la plataforma y que todavía eh, nos haga falta más cosas. Ya más adelante lo que haremos será reforzar algunos de los temas, temas quizás que sean como los más complejos, pero como les digo, si alguien todavía tiene dudas y si todavía quieren. Um, solventar, ¿verdad? Algún ejercicio, pues lo mejor sería que, lo, que me dejen saber y así poderles ayudar eh, con cuál podría ser, ¿verdad? Una de las mejores opciones para poder contestar eh, estos ejercicios y ya culminar con lo que sería el trabajo de la plataforma, o sea, ya se, salir, ¿verdad? Eh, bien con esto. Entonces, eh, eso y, pues bueno, um, si no hay dudas, como les he mencionado... I see. Sí. Pues vamos a continuar trabajando. Aún tenemos un par de un par de cositas. Um, To finish basically with um, basically it's only about time and activities. Those are the two main things that we need to cover. Okay, time and activities. Apart from that, we are uh, basically done with you know everything that has to do with the platform. And as I was saying. Um. If we have, or as, as we're gonna have some few uh, extra days, we're going to be um, well reinforcing some of the topics or um rediscovering some of the topics that we had. So yeah. Well. Um. Así que entonces, alguien alguna duda o ya todos estamos listos y libres para eh, declarar por finalizado nuestro primer curso. ¿no? Vale, okay So, um, thank you guys, thank you very much for, for helping us. And, uh, bueno, como les decía, ¿verdad? Es, ha sido un esfuerzo, que yo sé que no, eso no es lo que, lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer, o sea, esto ha sido simplemente una situación, eh, digamos, de sorpresa, o sea, no es algo que suceda en cada uno de los cursos, ustedes ya más adelante van a ver que, o sea, la mayoría de, de veces trabajamos, ¿verdad? De forma eh, como más apegada a lo, que, a lo que la idea es, o sea, terminar hacia el final de lo que sería el curso, o sea, lo que es el, el mes, ¿verdad? Que estamos trabajando, los 16 eh, días principales que estamos trabajando acá. Pero esta vez, como les digo, se les agradece que a ustedes, en, pues su principiante uno, eh, nos hayan ayudado, nos hayan apoyado de esta forma, y pues también a los compañeros, ¿verdad? Que han estado... Eh, pues colaborando con cada uno de nosotros ha sido una pues básicamente una gran meta algo que que se les agradece mucho a ustedes que hayan que hayan podido hacer eh, pues como les digo en su curso casi que de bienvenida pero bueno um, as we do not have any questions we are going to go ahead and uh, wrap this thing with talking about time Así que vamos ahorita a empezar, ¿verdad? A hablar acerca de esto. que sería el tiempo? O, oh, bueno, un momento, no. Before we go ahead and talk about time, vamos a ver, una pregunta para hoy, porque pues como ya tenemos solo un par de, de temas, ¿verdad? Ya podemos cubrirlos en lo que falta de la semana, si no, pues hablar acerca de otra cosa. So, um, for tonight, we ha I have a question. The question is very easy, okay? It's not something that you guys need to, to think about too much um, So, I want to know, in your guys' case, um, what is your favorite technological device? O sea, en caso de tecnología, ¿sí? O sea, ¿cuál es su dispositivo tecnológico favorito? Sí, les voy a mandar cómo, cómo se dice eso o cómo se escribe más bien, porque decirlo, ¿verdad? Ya se los dije, ¿sí? Sería device. So, technological device or tech device, ¿sí? Technological. Um, device. Entonces, device, pueden ustedes utilizarlo para hablar acerca de cualquier objeto. O sea, por ejemplo, si ustedes necesitan um, eh, alguna... Abaco, no sé si ustedes alguna vez han utilizado eso, abaco, o sea, que es como para hacer cuentas. Eh, eso se puede conocer como un device, ¿ok? Una tool es diferente. Hay diferencias entre device y tool porque una tool es algo más manual, por decir así, o sea, es algo que requiere un mayor esfuerzo, o sea, una tool es una herramienta, ¿sí? En cambio, un device es un dispositivo, es algo que tiene cierto mecanismo, cierta forma de funcionamiento, o sea, no es solo un trozo de algo, ¿verdad? Sino que un device está compuesto por varias piezas de algo. Entonces, eh, perdón, cuando hablamos de technological devices estamos hablando de diferentes cosas, o sea, pueden ser el más conocido, su teléfono, y de, luego podemos pasar a hablar acerca de cosas, por ejemplo, como, um, qué sé yo, el router del wifi, puede que sea su favorito, porque pues sin ese, ¿verdad? Difícilmente tuviesen acceso el resto de dispositivos en su casa a, a Internet. O podría ser también el caso de, no sé, um, a, pair of a headset, sí, o sea, un, un dispositivo como este, maybe. Um, podría ser en otro caso, qué sé yo, a TV, you know, there are people who have televisions still as their favorite devices. So, I want to know, what is your favorite technological device? O sea, en cuanto a dispositivos electrónicos o dispositivos eh, tecnológicos, ¿cuál es? Su favorito, okay. So let's get started, and I think like I'm gonna start by asking, um, Javier. So in your case, Javier, what is your favorite technological device? Hello, good night. Good night. Uh, in my case, in in my case, uh, my favorite technological device is uh, my computer, my laptop because I. Because in in this in in this device i can i can do i can i can do a lot of things for example uh, i can i can work work uh, i can to to watch a, a movie for example or the or series mm -hmm. uh, but i my favorite device uh, because I I I between, between that this device I I can earn money for example mm -hmm. okay great very good okay ahora en ese caso quisimos decir eh, qué frase con between uh Por, a, tra me, me, a, tra a través o por medio Ajá. de, de ese dispositivo. Ok, muy bien, me imaginé. okay eso se diría de la forma que se lo acabo de enviar ahorita en el chat. Sí, true. Uh -huh. True. Entonces podríamos decir que through this device, ¿verdad? O también podríamos decir with, pero no necesariamente. Quizás la forma más apropiada sería decirlo el through. Sí, true. Through... Ajá. Uh -huh. through this true. device. Uh -huh. Muy bien. So yeah, true. Um, very good. Thank you very much, Javier. How about in the case of uh, Reina? How about you, Reina? What is your favorite technological device? Hello, good evening. Good evening. My favorite technological device is my laptop and my cell phone. Okay. And why is that? Por qué nos gustan las laptops y el teléfono? Hasta ahí no llego, said, No, bueno, está bien. That's okay. Thank you. Thank you, Reina. It's okay. Um, how about in the case of um, Lahiri? How about you, Lahiri? What is your favorite technological device? Hi. Hello there. Um, really, I haven't because I don't like the. The technology, but um, I consider that a device you not know, is necessary that um, use, for example, a cell phone, laptop, mm -hmm. because um, it's supposed that a device is, for example, I don't know how do you say, um, nivel, pero de A. Nivel en A. ¿Cómo así? Ok. Eh, en el campo, cuando una persona no tiene un nivel para sacar, digamos, una cota, ¿verdad? Uh -huh. Un nivel, una inclinación de un terreno, uh -huh. entonces lo que hacen es juntar dos palos que estén rectos, que los que haya de un árbol cerca, hacen una A, literalmente una A, y ahí amarran un, una cinta y le ponen como algo que sea un péndulo, una piedra uh -huh. entonces eso se convierte en tecnología ¿verdad? en tecnología entonces, sí en tecnología, un dispositivo pero, uh -huh. pero uno está acostumbrado a pensar que solo son laptops no. Eh, no. y todo eso pero uh -huh. eso es tecnología sí ¿Mm? okay. eh, es okay. mi favorita okay. es como la la, la más así voy a ajá Ok, great. Ya, yeah. yo por eso les decía, el abaco, o sea, que es, o sea, un invento uh, hace bastante tiempo, pues simplemente es una serie, ¿verdad?, de pelotitas que uno está uh, manipulando para hacer cuentas. Eso, se conoce que eso básicamente, vaya, según muchas clases de uh, informática, esa fue la primera idea uh, de una computadora, o sea, porque se supone que a raíz de, de esto se generó, ¿verdad?, toda la tecnología que hoy en día nosotros conocemos pero como usted bien dice o sea y por eso les digo yo que un device no necesariamente tiene que ser tecnológico o sea puede ser eh, práctico o sea una cosa como usted menciona el, el nivel ah bueno sí lo he visto solo que en el momento no me acordaba ¿okay? o no sabía o sea al, me al menos nosotros solo decimos nivel sí entonces pero pero sí lo he visto um, acá San Miguel créame que uno se inventa de todo cuando 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 tiene hambre bueno pero la cosa es que, que sí, o sea, tecnología, ¿verdad? O, o bueno, un device o un dispositivo puede ser básicamente cualquier. No necesariamente herramienta, sino que, mmm, valga la redundancia, cualquier dispositivo, cualquier set de piezas que uno usa para cumplir con un objetivo. Entonces, porque una herramienta, por lo general, se conoce eh, como simplemente, o sea, una pieza de algo, un, no sé, un pedazo de madera, un pedazo de hierro, que yo utilizo pues para poder eh, realizar una actividad, ¿ok? ¿Similar a un dispositivo? Sí, pero el dispositivo por lo general se entendería que está compuesto de un par de piezas más, o sea, de unas dos, tres eh, piezas, ¿verdad?, de algo, que, y por eso ya se convierte... En un dispositivo y deja de ser simplemente una herramienta ahora conste un dispositivo se puede utilizar como una herramienta sí porque pues a través de ellos es que nosotros podemos desarrollar actividades que no podríamos verdad si no los tuviésemos entonces ya yeah, es un poquito como de, de, de digamos de a qué nos referimos pero thank you thank you very much lehi and uh, yeah that also sounds very interesting you know um, having Other devices, not only thinking about technology as uh, an advantage. So, yeah, very good. How about in your case, Hilma, what is your favorite um, device? Good night. Good night. The, my favorite technological device is my Face phone and mm in -hmm. um, latin the i comu, comu, no call communicate with my family okay uh -huh. communicate great very good yeah a laptop and a phone they allow us to communicate with people and also to access information so good very good um how about in the case of jessenia what is your favorite technological device My favorite uh, uh, eso no sé cómo se No, oh, sería, depende de cuáles sean, porque por ejemplo, uno como estos son um, earphones, no, perdón, estos serían headphones, ¿sí? Headphones, porque están como alrededor de la cabeza, ¿sí? Esos serían headphones. Y si fuesen de los chiquitos, o sea, los que van um, dentro del oído, esos se conocen como earphones, ¿sí? Earphones. Entonces ahí depende de cuáles sean como los. De los cuales yo tenía muy... la palabra headset, no sé. Headset, ajá, headset ahora. Y la diferencia entre headphones y headset es que un headset es como el que yo tengo ahorita. O sea que tiene el micrófono así como aparte. Entonces es la diferencia que existe, sí. O sea, si usted solo utiliza los auriculares nada más, esos solo son uh, un headphone, o sea, son headphones porque simplemente funcionan para poder escuchar. El headset y también tiene micrófono, puede que sí, pero integrado, ¿verdad? En alguna de las partes acá. En cambio, el que tiene así el micrófono aparte, este se conoce como headset. Entonces es la pequeña Entonces, de uh -huh. serían de los chiquitos, pero ya no me acuerdo con earphones earphones Ahí está palabritas en el chat. Sí, headphones, earphones, headset. All right. Very good. Okay, thank you very much. Um and now the last person, let's see. How about in the case of um, Carlos. For you Carlos, what is your favorite technological device? Good night. Good night. Eh my favorite technology is um, video no sé cómo se dice uh, vigil, um, vigilancia cómo se dice surveillance uh, se dice? Uh, vigilance video vigilance uh, video vigilancia, uh -huh, video vigilancia, video system oh okay cool very good very good muy bien Great, great, great all right thank you. okay you're very welcome uh, muy bien entonces creo que ya ese tema verdad ya quedó zanjado lo que era el clima Así que ahora vamos a seguir con esto que es algo um, un poco complejo No necesariamente verdad eh, difícil pero sí es un tema gramatical Ok Y pues cuando se trata de hablar acerca de gramática sabemos o deberíamos saber que se trata de algo un poco complejo, ok. No estamos hablando de cosas sencillas de tratar. Muy bien. Um, vaya, para empezar de cero. En inglés tenemos diferentes tiempos gramaticales, así como en español. O sea, en español, ¿verdad? Hablamos acerca del presente, el pasado y el futuro. Ahora, un tiempo que en el español no, bueno, menos que yo recuerde, ¿verdad? No sé si ustedes sí prestaban más atención en las clases de lenguaje, pero. En mi caso, o sea, en mi tiempo, cuando, estaba en, cuando tenía clases de lenguaje, por lo menos este tipo de clases, no le prestaba tanta, tanta atención. Pero acerca de los tiempos continuos, casi no hablamos de ellos, ¿ok? Y eso no significa que no existan, porque, por ejemplo, si yo digo, estoy comiendo, es un tiempo continuo, significa que esa actividad está tomando lugar justo ahora, ¿ok? Y es gracioso porque justo en este momento, bueno, en estos, estos días, con el grupo que tengo después de ustedes, estoy hablando acerca del tiempo continuo, pero un tema más complicado todavía, que es el tiempo continuo, para hablar acerca del futuro. En este caso no, en este caso es el continuo, simplemente para hablar acerca de situaciones que están sucediendo ahorita, ¿ok? Algo que está pasando en este momento. Um, por ejemplo, vaya. ustedes ahorita, ¿cuáles son las cosas que están haciendo? Así en español, ¿qué están haciendo ustedes ahorita? A ver, um, veamos. Let's see en el caso de um, La Hiri, ¿qué está haciendo usted ahorita? Estoy poniendo atención. OK. Entonces, eso en inglés, poner atención sería. Paying, como si estuviésemos pagando. Esa es una de las cosas más raras que hay porque no se utiliza el putting, ¿verdad? Que uno pensaría que es putting attention, pero no, sería paying. Sí, paying attention. Entonces, el verbo, vamos a ver, aquí voy a borrar esto. Bueno, no, no lo mejor en la parte de abajo. El verbo base de esto es pay, que significa pagar, pero para prestar atención se utiliza el mismo, ¿ok? Porque, por ejemplo, también podemos decir pay attention. Sí, pay attention. Entonces, si usted está poniendo atención, significa que está paying attention. ¿sí? Aquí hay un pequeño cambio en el verbo y es que el verbo ya no solo sería pay, sino que pasa a tener esta ing o como se conoce el inglés, ing form. ¿sí? Eso es algo que o sea, ustedes lo van a escuchar por todos lados cuando hablan acerca del ing form. El ing form es cuando el verbo en presente, ok, en el presente, está siendo conjugado o está siendo utilizado, o sea, en ese momento, así como um, acabo de recordar cuando daba clases en la U, porque estuve a punto de hacerles una broma acerca de su ex, yo en la U siempre les decía, así como cuando, por ejemplo, aquí hubiese dicho, por ejemplo, así como cuando su ex los usaba a ustedes, pero vaya, este, el paying attention, sí, paying attention sería eh, que en este momento está siendo realizada esa actividad. Si yo se lo digo... Pay attention significa que lo hago, ¿ok? Lo hago cuando me toca, I pay attention. When I have to, I pay attention. Es algo que lo hago cuando, cuando tengo que. Pero si lo estoy haciendo en este momento, yo digo paying attention. Muy bien, entonces, esa es una actividad. Eh, eso es lo que está haciendo la gira ahorita. Está prestando atención, ¿sí? Entonces significa paying attention. O, o se diría más bien paying attention. How about Alejandra? En su caso, Alejandra, ¿qué está haciendo usted ahorita? Okay, maybe not from Alejandra. How about Marlene? En su caso, Marlene, ¿qué está haciendo usted ahorita? I am learning English. Ok, hasta me lo dio ya de una vez. Muy bien, entonces sería learning, ¿sí? Learning, un verbo más que está ya siendo utilizado, ¿sí? Eh, en su forma del ING o ya conjugado en el presente. Significa que entonces esta actividad... En este momento, Marlene la está realizando. Sí, ella está aprendiendo ahorita. Ok, ahorita she is learning English. That's something that is happening right now. Muy bien. Um, how about in the case of uh, um, Carlos? ¿Qué está haciendo usted ahorita, Carlos? Uh, no. ¿Te ¿Puedes no ir en muy español? Bien, a learning English, yeah. Ok, muy bien. Entonces estamos aprendiendo, sí. Estamos aprendiendo. Yes. Muy bien. Very good, learning English. A ver, quiero saber de alguien que está haciendo algo más. Eh, Javier, how about you, Javier? ¿Qué está haciendo usted ahorita? I am improve, improving my English. Ok, improving my English. Ese es un verbo diferente, sí. Improving. El verbo original sería nada más Improve, así, improve, pero ya conjugado sería improving, sí. Ahora, ¿qué quiero, ¿a qué quiero llegar con esto? Simplemente quiero mostrarles cómo los verbos, o sea, tienden a cambiar. Esto es en el presente, sí. Nosotros, o sea, ahorita no hemos estudiado tanto las diferentes, los diferentes tiempos que hay en inglés. De momento solo hemos visto, ¿verdad? El verbo be, algunos adjetivos, alguno que otro verbo por ahí pero no hemos estudiado verbos, verbos a profundidad. Este es el tiempo más sencillo. O sea, el tiempo de los verbos más sencillos sería cuando están siendo aplicados, okay Improving significa que ahorita lo está haciendo, ¿verdad? I'm improving English. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están esperando el bus, ¿sí? Ustedes dicen waiting, ¿sí? Waiting for the bus. I'm waiting for the bus cuando ustedes están bañando, sería que están showering. Sí, you're showering. Ahora, no se dice así, ¿ok? Eso es, el showering sería si ustedes están bañando a alguien. El showering sería si ustedes están, por ejemplo, showering my um, kid, ¿sí? Ahí podrían decirlo así, pero si ustedes lo hacen, sería taking a shower. Sí, taking a shower. Ese es el caso, en el caso, ¿verdad, que Ustedes se estén bañando. Entonces, pero ahí va, otra vez, el taking, ¿sí? Taking, ya el verbo conjugado. Um, si alguien, por ejemplo, está corriendo, decimos que esta persona está running, ¿sí? Está corriendo. Entonces, en este momento está corriendo. That person is running. In my case, for example, I'm sweating right now, ¿sí? I'm sweating. O sea, uy, perdón. Sue uh, aquí. Okay. I'm sweating, que significa que? Estoy sudando. Porque como está caliente, I'm sweating. Um, ¿Qué más? Eh, podría decir, oh, yeah, I'm speaking. That's another thing I'm doing. ¿Sí? En su caso, ustedes están listening. Sí, listening. Entonces, en todos estos, siempre terminan con ing. Todos estos verbos, ustedes se han fijado, ¿verdad? Terminan con ing. Cuando ustedes vean eso en un verbo... Ay, la verdad que... Me, me veo tentado a explicarles lo demás, pero no. Como ustedes vean eso en un verbo, significa que el verbo está siendo utilizado en ese momento. Más adelante van a aprender, y eh, sería genial que les toque conmigo, pero ya que les voy a dar un pequeño, un pequeño, rápido así, eh, lección de algo que espero de verdad que se los expliquen bien cuando les toque. Bueno, el inglés tiene una cosa que es específica de, de este idioma. Y se llama gerundio, sí, o más bien los gerundios sí. los gerundios es esto mismo que les estoy diciendo yo aquí ahorita o sea, es un verbo cuando está siendo así utilizado con el ing, esto se puede conocer como un gerundio, pero cuando un verbo pasa a ser un gerundio un verbo en ing pasa a ser un gerundio cuando se utiliza como sujeto, porque sí se pueden utilizar en inglés los verbos como sujetos en español ustedes no pueden decir, por ejemplo, eh, nadando es divertido, ¿ok? En inglés sí. O sea, en español decimos nadar es divertido, nadar es la actividad. En cambio, en inglés se dice swimming, ¿sí? Swimming is fun. Entonces, aquí, swimming es sujeto, is es el verbo y fun es el complemento. Significa que nadar es divertido. Aquí este verbo, verbo nominal, está siendo utilizado como un sujeto. Entonces, esta es una característica muy específica del inglés. Esto no pasa en cualquier otro idioma, ¿ok? Eso es algo bien, bien del inglés. Ahora, también, por ejemplo, se puede utilizar el verbo como objeto de una oración. Un objeto es básicamente lo que está al final de la oración, lo que recibe. La, la actividad. Eh, ustedes pueden decir, I enjoy swimming. Sí, I enjoy swimming. Enjoy sería el verbo y swimming sería el objeto. Sería, diría esto, a mí me gusta o yo disfruto, más bien yo disfruto nadar. Esto no se va a entender como nadando. Y esa es la cosa que quiero que ustedes entiendan, porque vaya, yo sé y bueno, espero que más de alguno de ustedes en algún momento haya tenido visita de algún familiar de Estados Unidos o hayan escuchado a una persona que viene de Estados Unidos hablar o intentar hablar español cuando dicen esto. Sí, yo a, a yo me gusta comiendo esto. Eh, teacher, ¿Sí? I have a question. enjoy to swim? Se puede. Sí, se puede. Pero vaya, eh, ustedes ahorita lo bueno es que estamos en, 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 en principiante y les puedo decir esto de forma así suelta. Si lo hacen así, toda la vida ustedes van a sonar como si están aprendiendo. O sea, si ustedes lo dicen así, toda la vida va a sonar como si están aprendiendo. Entonces, no suenan nunca naturales. O sea, y ese es el, el detalle. Suena como, como lo que les estoy diciendo ahorita como la gente que viene de Estados Unidos y dice, ¿verdad? Me gusta comiendo pupusas, en lugar de decir me gusta comer pupusas. Dicen me gusta comiendo pupusas, porque como ellos escucharon en las clases de español que los verbos que terminan en ing se traducen con un endo o ando al final, ellos así lo dicen siempre. Yo lo digo porque yo tengo muchos ejemplos ya de familiares, ¿verdad? O sea, niños más que todo, que vienen y ellos así dicen, este Um, por decir así, eh, yo quiero ir comprando una leche, o sea, es como que, quiero ir a comprar una leche, eso quieren decir, pero dicen yo quiero ir comprando una leche o yo quiero yendo comprando una leche. Entonces, es porque los verbos, ellos entienden que los deberían conjugar, ¿sí? De esa forma. Así sonarían ustedes si todo el tiempo dijeran, I enjoy to swim. Ahora, ¿se puede? Si se puede, no es que vaya en contra de las reglas decir eso, pero para que ustedes suenen más naturales, porque la actividad se llama swimming y ese es el problema, o sea, no se llama to swim, se llama swimming en, en inglés la actividad, o sea, nadar en inglés se dice swimming. Entonces, eh, por ejemplo, si ustedes, si ustedes dicen competencia de natación, no dice to swim competition, sino que swimming competition. Sí, swimming competition. Por eso es que ustedes sonarían raritos en inglés si dicen I enjoy to swim porque le están cambiando el nombre a la actividad. Eso se puede decir como en el caso que ustedes estén hablando acerca de sus rutinas. Mi rutina diaria: I enjoy to swim during the morning. I see. Me gusta nadar en la mañana. Para eso podría ser, ¿verdad? O sea, I enjoy to swim. O podríamos decir diferente: I enjoy to go swimming. es no, que ahí va otra vez. Bueno, podríamos decir to go to swim, podría, sí, I enjoy to go to swim at the river, pero una vez más, demasiado tú, 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 y eso hace que sonemos poco naturales y las personas rápido identifican, ¿verdad? Ah, este no, o sea, sí, este está aprendiendo todavía o no ha terminado de aprender. Um, porque otra de las cosas que pasa mucho con nosotros es que usamos bastante los artículos, o sea, decimos, ¿verdad? Hasta las personas les decimos así. La Vero, la, Ro, la Roxana, el Quique, ¿sí? Entonces, en inglés, cuando estamos aprendiendo, tenemos esa necesidad de mencionar un artículo. O sea, por ejemplo, eh, en lugar de decir, I like to go to the river, ¿sí? Podríamos decir, um, I like going to rivers. Ahí nos evitamos el decir to the river. Entonces, y ese, esa necesidad de que a cada rato metemos el, to, el el de, ¿sí? El de en las oraciones. Um, por ejemplo, digamos, um, el niño está llorando. En lugar de decir the kid is crying, podríamos decir your kid is crying a la persona, tu niño está llorando, sí. O some kid, algún niño, un niño está llorando. Entonces eh, esas, esos detalles así son los que a veces hacen que nunca salgamos del cocoon, de lo del. ¿Cómo se llama? Del el, ah, de lo que nacen las mariposas. Ah para acá. bueno, ¿Pupa? pero hola la pupa, ajá, sí, pero tiene otro nombre, tiene otro nombre, pero bueno, la cosa es está... que... ajá, o sea que no salgamos como del cascarón, digamos pues o sea eso nos prohíbe sí salir de, del cascarón, entonces eh... aprender o decir estas cosas, saber que esto se puede utilizar así, Honestamente, nos ayuda bastante, ¿verdad? En el proceso, a, a ir acostumbrándonos a estas diferencias que tiene el idioma y que, o sea, podríamos, ¿verdad? Eh, reconocer. Sí, la Yo medio recuerdo, vaya, o sea, quiero que me quede claro. Uh -huh. Por ejemplo, cuando usted dice, vaya tú, uh, tú. I want to go to the park, digamos. Uh -huh. Entonces, ahí va to go, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, recuerdo que cuando uno pone el to, es porque, o sea, no lo ha hecho todavía. O sea, lo quiere hacer como, pero como en un futuro. Es algo que, que no ha ocurrido. Uh -huh. Y en el caso del gerundio, o sea, viene sobrando porque como lo está haciendo, o sea, ya tiene el ING al final. Uh -huh. O sea, es necesario el tú. No sé si está vaya. así. La situación con el gerundio es que el gerundio es como una situación constante. Cuando utilizamos el gerundio es algo constante en nosotros. Por eso, vaya, si, usted, si a usted le gusta nadar y usted es una persona a la que le disfruta hacerlo, entonces es algo que en el momento que sea que lo haga, ¿sí? a usted le le, va, le va, va a disfrutar ese, esa, esa actividad. Entonces se si dice, I enjoy swimming, significa, ¿verdad?, que es algo que cuando sea que pase, cuando sea que tenga la oportunidad de nadar, usted lo va a disfrutar. En cambio, I enjoy to swim at the beach, podría utilizarse. I enjoy to swim at the beach, pero es porque es algo que no pasa regularmente. Más que todo, pues, para personas que, que viven en Estados Unidos, que les cuesta o que, que viven muy lejos eh, de las costas o las playas, ¿verdad?, para ellos, pues sería también diferente o difícil el poder ir a, a una playa. Entonces, ahí sí podría apl aplicarse el to, sí. I enjoy to swim at the beach. O sea, me gusta o disfruto eh, nadar en la playa. Pero se entendería como que es algo que le cuesta a esta persona lograr hacerlo, que no es algo recurrente. O como bien dice usted, o sea, que es algo que tal vez no ha hecho ya en un, en un buen tiempo o algo que no ha hecho todavía. Entonces, eh, el tú se puede utilizar en estos verbos cuando estamos hablando de actividades o de cosas que no son constantes, pero por lo general eh, la otra cosa es, o más que todo cuando lo utilizamos así como gerundio, es que estamos apegándonos también al nombre de las cosas. Por ejemplo, el, la actividad correr, ¿sí? o sea, salir a correr, no se llama to run, se llama running. Entonces, si justo hacer el siguiente ejemplo que les iba a poner, eh, cuando ustedes eh, compran zapatos, ¿verdad? Al otro día les decía, eh, pueden utilizar un montón de adjetivos para describir los zapatos. Si ustedes dicen running shoes, ¿sí? se entienden que ustedes están buscando zapatos para correr, pero ustedes no pueden llegar a una tienda y decir choose to run. ¿Sí? I need shoes to run. O sea, porque eso se, no se va a entender bien. O sea, no va a tener, digamos, eh, una estructura fácil de comprender la persona pueda que entienda pero eh, va a ser raro entonces si eso es como que pónganse ustedes del otro lado de la moneda alguien venga y les diga que quieren zapatos corriendo o sea ustedes van, si son ustedes el vendedor van a querer empezar a correr para venderle los zapatos a esta persona o porque los zapatos lo quiere corriendo sí o sea es como que ya para ayer esta tarde entonces esas son las pequeñas diferencias a las que a veces nos tenemos que ajustar para que pues a la hora de que nos comuniquemos con alguien más que pues también habla el idioma, nos podamos entender de mejor forma o la comunicación sea pues mucho más fluida, más placentera. Entonces, decir running shoes y no la otra versión, que o sea, funciona desde un punto de vista gramatical, sí, pero no tal vez desde un punto de vista pragmático, que esa es otra cosa. O sea, los idiomas, verdad, están divididos en varias secciones. Y pues la pragmática y la, y la gramática digamos son las dos que más se enfrentan sí porque la gramática dice si la oración tiene los eh, puntos necesarios para que tenga sentido, debería tener sentido. pero la pragmática dice si las personas y si la comunidad no lo usa así, la oración entonces pasa a dejar de tener sentido. Entonces eso es algo que en el idioma se ve bastante. en el inglés verdad se ve bastante que hay oraciones que desde el punto de vista gramatical para nosotros tienen sentido porque dice lo que nosotros creemos que dice desde el punto de vista de la gramática del español pero como la gramática del inglés es diferente ahí es donde nosotros nos quedamos como qué o sea porque yo puedo decir ah necesito zapatos para correr para mí funciona el decir I need shoes to run porque eso estoy diciendo verdad necesito zapatos I need shoes to run para correr sí o sea pero en inglés no se dice así en inglés se diría I need running shoes sí I need Running shoes. O sea, ¿serían zapatos para correr? Sería primero, corriendo, zapatos. Así se entendería si lo traducimos de forma literal, como se escribe, ¿verdad? Entonces, a veces, um, no, ahí no. I want to go to the theater. En ese caso, no. I want, vaya. Um, para actividades, como bien dijo usted antes, que no se han iniciado, ¿sí? Por ejemplo, esto es porque es una, un deseo. ¿sí? I want to go to the theater. Si fuese más una descripción, si fuese, por ejemplo, decir algo que a mí me gusta hacer, si a mí me gusta ir al, al cine, ahí yo diría I like going to the theater, porque es algo constante, es algo que sucede, al menos en mí, todo el tiempo. I like going to the theater. Pero acá esta actividad no se ha iniciado todavía, entonces por eso no podríamos utilizarla de esta forma, sino que tendríamos que decir. I want to go to the theater. Porque es algo que vamos a, a iniciar. O sea, estamos a punto de, de iniciar. Si sí es verdad el caso de que ya estamos, pues, um, planeando ir al, 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 al cine. Entonces, eh, actividades que todavía no están eh, registradas o que no se han iniciado, se deberían decir con to. Actividades que son una constante, y por eso les repito eso, que son algo, o sea, que todo el tiempo sucede en ustedes mismos, se dirían de forma más clara con gerundios. Por eso les decía que no me quería meter ahí, porque ese es un tema que más adelante yo sé y espero de verdad que se los expliquen bien, porque um, la cosa es que una, básicamente fue uno de los temas de mi tesis en la U y les juro que iba a mí, a mí descubrir cómo funcionan los gerundios, porque sí es un cabradero de cabeza, yo estaba ya en cuarto año, ya había pasado todas mis clases de gramática, yo todavía no usaba bien los gerundios pero pues por eso mismo elegí ese tema porque yo dije, si esto me cuesta, mejor quiero aprenderlo. Entonces, y fue así como terminé descubriendo, ¿verdad? de que o sea, a veces lo mejor es como dicen, como dijo la Elsa, just let it go. Sí, o sea, acostumbrémonos a lo que ya es, a lo que ya se usa y no a lo que nosotros conocemos. O sea, porque el problema es ese. Yo pues por mucho tiempo quería que el inglés se, se acomodara a mí y eh, incluso tuve maestros que me regañaban y me decían, verdad, es que vos crees que el inglés sea como el español, y yo tipo, pues sí o sea, gramática es gramática, ¿no? y ellos me decían, no, pero la gramática de un idioma es diferente a la gramática de otro, entonces él, si, si en español para vos tiene sentido decir um, I want to buy perdón, uh, I need shoes to run, ¿sí? en inglés eso no funciona, o sea porque para entenderse como que necesito o querés zapatos o necesitas zapatos para salir corriendo, ¿sí? O sea, pero como para robarte los zapatos, pues vaya. Así se entendería eso. I need shoes to run. En lugar de decir I need running shoes, que sería la forma apropiada de buscar, ¿verdad? Eh, zapatos para, para correr en inglés. Entonces, son cosas de las que a veces, o sea, es poquito a poco que nos vamos a tener que ir acomodando a ese tipo de situaciones. Se los digo ahorita porque, pues. Es mejor que ya lo sepan y no que más adelante ustedes creyendo, ¿verdad?, que estaban aprendiendo todo perfecto y después alguien venga y le diga, no, mira, este, eso no se dice así. O sea, eso no, no debería ser así. Entonces, mejor tenerlo de ahora, ¿verdad? Bueno, pero regresando a esto, que les digo, este es el tiempo más sencillo. O sea, imagínense todo el enredo solo y siempre siguiendo la misma idea de los verbos con ING. Y eso que no les he hablado de cuando se usan para hablar acerca del futuro, que es el tema que estoy cubriendo con el otro grupo. Pero vaya, en ING así, en el presente, todas estas oraciones son simplemente, estas son preguntas, la mayoría de ejemplos que tenemos acá, son para asegurarnos si alguien está haciendo algo. Sí, o sea, por ejemplo, acá dice: ¿Are you wearing a suit? Sí, ¿Are you wearing a suit? Como les digo, esto es algo que está sucediendo en este momento. Entonces, justo ahora tengo a alguien en la clase que uh, is wearing a suit. Is any of you guys wearing a suit? Ya les dije, ya saben que es un suit. Ya deberían saber que es un suit. Porque esa, esa clase ya la pasamos. So, is any of you guys wearing a suit? Creo que no, ¿verdad? okay Now, les voy a preguntar lo siguiente. Are you wearing um, a shirt? Sí. Are you wearing a shirt? Hay alguien acá? Is anyone here wearing a shirt? Camisa. Mm -hmm. Yes. Aquí están las dos opciones de respuesta. Yes, I am, no I'm not. Okay. So, are you wearing a shirt? Anyone in the class is wearing a shirt? Mm, bah, no quieren contestar, está bueno. Ok, now, esto entonces, como les digo, es simplemente para asegurarnos, asegurarnos si alguien está haciendo algo. Ok, entonces acá, are you wearing a shirt? Si están usando una camisa, significa que ahorita, como no contestaron, la mayoría de ustedes probablemente estén desnudos, ¿verdad? Sí. O sea, están ahí a lo libre, a la naturaleza. That's okay. I, I don't judge. Okay. El otro, bueno, no puede que estén solo en, en underwear también. Eso, es, eso también es válido. Now, la otra sería para saber si alguien está haciendo algo. Sí, si alguien más, eso es para asegurarme de, de la persona con la que estoy conversando. Si alguien más está haciendo algo, también. Is she wearing boots? Aunque vaya, vamos a cambiar el verbo porque acá lo tenemos el wear. Um, Is she eating her lunch? digamos. Sí. Ay, come on. Okay, there we go. Is she eating her lunch? Sí. Ah. Is she eating her lunch? Entonces, esta sería otra tipo de pregunta, ¿verdad? Ah, ahorita, en este momento, ¿se está comiendo ella su almuerzo? Sí, is she eating her lunch? Y la última es Are they wearing glasses? O oh, aquí la vamos a cambiar una vez más y digamos. Are they running a marathon? Sí. Are they running a marathon? ¿Están ellos corriendo una en maratón? Entonces, esas son las eh, preguntas que podríamos hacer. Este tipo de preguntas son principalmente, y repito, recalco, para asegurarnos si alguien está haciendo algo. Cuando yo voy a compartir información personal, yo debo, voy a decir verdad. Por ejemplo, si voy a decir que estoy comiéndome mi almuerzo, yo digo, I'm eating my lunch. Sí, I'm eating my lunch. Ahora, hay una forma que se puede utilizar también. Por ejemplo, si a ustedes le llama a su jefe. Y ustedes no quieren que su jefe los ponga a hacer nada, o sea, los llama a la hora del almuerzo, ¿verdad? Y ustedes quieren, o sea, pasar que su jefe entienda que ustedes están ocupados. Pueden utilizar esta palabra, que, vaya, muchas personas también confunden esta palabrita con esta. Uh, para que ya lo lleven ahí, ¿verdad? Actually. Muchas personas creen que actually es lo mismo que decir currently, pero no actually, es como de hecho, ¿sí? I'm actually eating my lunch. O sea, en este caso sería como si les pregunta a su jefe, ¿verdad? Hey, ¿estás ocupado? Y ustedes le dicen, I'm actually eating my lunch. Se puede, ¿sí? O sea, y eso significa que ustedes están, le dicen a su jefe, de hecho estoy almorzando. O sea, es como que, pero eso se entiende más como, como que ustedes están molestos porque su jefe le llamó, ¿sí? Si le dicen, I'm actually eating my lunch. O sea, tipo, está fregando, ya vea diferente aquí ustedes le digan I'm currently ¿sí? I'm currently eating my lunch esto es un poquito más amable en el sentido de que sí es una forma de negarse a lo que sea que les pueda pedir sí es una forma de decirle estoy ocupado pero no lo hacen de forma tan grosera con el actual y es como que no ves que estoy comiendo sí en cambio con currently sería en eh, actualmente estoy almorzando ¿Sí? O ahorita, por decirlo así, estoy almorzando. ¿Sí? O sea, y se entiende, ¿verdad? Como que, o sea, si su jefe les preguntó, ¿está ocupado Ramírez? O lo que sea. ¿Sí? Martínez, ¿está ocupado? Entonces, y Martínez le dice, I'm currently eating my lunch. O sea, como, mire jefe, ahorita estoy comiendo. Va. O sea, pero no suena tan pesado como que les diga, I'm actually eating my lunch. O sea, que como que, que no ve que estoy almorzando. ¿Sí? Algo así sonaría el utilizar actually, diferente a currently pero bueno una um, pregunta yes uh, what is the difference between actually um in fact es igual eh, vaya la diferencia entre actually and in fact es que in fact se utiliza cuando hablamos acerca de cosas probadas o sea cosas que um, que tienen como una fuente eh, o una base en algo ¿sí? por ejemplo eh, si yo digo... I'm actually... Bueno, uh, el actually se puede utilizar cuando son cosas mías. Por decir así, cosas personales. Sí, o sea, decir... I'm actually a teacher. Sí, alguien que me vea todo sucio en la calle cuando yo ando trabajando, ¿verdad? En mis otros trabajos. Entonces, si yo le puedo decir... I'm actually a teacher. Sí, o sea, en realidad soy un maestro. Como tipo, defendiéndome, ¿verdad? I'm actually a teacher. Diferente al in fact, I'm a teacher in fact, ¿sí? Se puede utilizar el in fact al final para decir, mire, de hecho, ¿sí? Soy maestro, como tengo pruebas, por ejemplo, el otro día yo fui a renovar mi DUI y me pedían en verdad, que, o sea, que mostrara algo para poder, eh, pues, poner mi, mi profesión, ya hace tiempo que me gradué y no lo había hecho, entonces, para probar eso. Para, para cuando ustedes tienen como una prueba de lo que ustedes están diciendo, ahí es donde utilizaríamos el infact, sí Entonces, por ejemplo, eh, para cuestiones dramáticas, y ese es el detalle, que para cuestiones dramáticas muchas personas utilizan el infarto, pero lo hacen de forma volátil, o sea, lo hacen así como al aire, solo porque sí, solo porque existe el infarto, pero el infarto debería ser utilizado solo cuando hay un fact Sí, que por eso es que está esta palabrita, ¿verdad? Fact. O sea, una prueba, un hecho, algo que respalde lo que estoy diciendo. Una base que pruebe lo que yo estoy diciendo. Entonces, eh, en una exposición suena mucho mejor decir in fact, ¿sí? Porque estoy básicamente tratando de decir, mire, esto eh, se respalda con esto otro. O sea, digamos que um, alguien estaba confundido y decía que Shakespeare era un cantante, sí. Entonces, y ustedes pueden decir, "No, he was a story writer in fact." O sea, en realidad o de hecho, él era un escritor. Entonces, es porque hay un montón de información que comprueba lo que ustedes están diciendo. Así que el Impact se utilizaría en esos casos, ¿verdad? El actually sería más que todo cuando, cuando ustedes están hablando de cosas más del más coloquiales, más del día a día. Sí, o sea, por ejemplo, Um, digamos que alguien está después de la fiesta rosa de su prima diciendo, fíjate, fíjate que no vino la Sofía. Si sí, ustedes pueden decir, no, she was there actually. O sea, la Sofía estaba ahí. Ahora, si ustedes tienen una foto para probar que Sofía estaba ahí, ahí pueden decir, she was there in fact. Sí, she was there in fact. O sea, porque está la foto donde se prueba que Sofía estaba ahí. En cambio, si ustedes simplemente la vieron, no le tomaron fotos, no tienen nada que lo compruebe, simplemente es el decir que ustedes vieron a Sofía, entonces ustedes pueden decir, she was there actually, I saw her. Sí, o sea, en realidad estaba ahí, yo la vi. O sea, pero no tengo una prueba, no tengo algo que respalde el hecho de que Sofía estaba ahí. En cambio, con un fact sería cuando tengo algo, sí, algo en mi poder que haga, eh, digamos, o que siente la base para comprobar que sí estaba ahí. Muy bien, entonces eh, eso, ¿verdad? Ahora, eh, acá tenemos simplemente una conversación donde se utiliza un par, ¿verdad? De, de continuous verbs. Les decía, el continuous, o sea, se, se utiliza de forma bien fácil cuando estamos hablando acerca de cosas que están sucediendo. O sea, si yo, por ejemplo, eh, simplemente quiero decir que estoy... Eh, Qué sé yo, estoy almorzando, como les decía antes, ustedes simplemente dicen eso, ¿verdad? I'm in lunch. Si ustedes quieren decir que se están cambiando, sí, I'm getting changed. I'm getting changed. O sea, me estoy cambiando. Si ustedes quieren decir que ya están llegando al lugar, sí, I'm arriving at the place. Arriving es, se utiliza para decir que ya están llegando. O sea, cuando de verdad ya están llegando, no vayan a, hacer, a utilizar arriving. Cuando ustedes van apenas saliendo de su casa y le llegan a su amigo, ya, yeah, I'm arriving in five minutes. Y, o sea, y, y viven a media hora y el tráfico otro, otras dos horas más. Entonces, si le dicen, no, oh, ya, ya llego, ya llego. No, el arriving se utiliza cuando ya están ustedes a punto de llegar al lugar. Bueno, pero acá tenemos otra. Um, una conversación, como les decía, donde vamos a ver más o menos la utilización también de este. Um, de esta conjugación del ing so in this conversation we have two people it's steve and steve's mom and the conversation goes as following hi mom what are you doing steve i'm cooking why are you cooking now it's two o'clock in the morning well i'm really hungry what are you making pizza hmm pizza now i'm getting hungry Let's eat. Entonces, acá tenemos cuatro verbos en donde se utiliza ¿verdad? el ing y actividades que están sucediendo en ese momento. Para preguntar, doing, está acá, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? O sea, como ahorita, ¿qué estás haciendo? Y luego le pregunta, cooking, ¿sí? ¿What? ¿Why are you cooking now? ¿Por qué estás cocinando ahorita? Y luego acá está, morning no cuenta que no vayan a decir que morning porque tiene ng no no solo porque tiene ng significa que verbo morning es un nombre nada más para la mañana ok then do we have making sí making what are you making qué estás haciendo sí what are you making para la comida se utiliza la, eh, el verbo make Ok, no se vayan a confundir en el futuro y digan que doing doing es simplemente para saber qué está haciendo se utiliza doing porque no sé qué está haciendo la persona o sea, escuché ruido y le pregunto verdad what are you doing porque puede estar lavando trastes entonces eh, significa que estás haciendo eh, de actividad qué actividad estás realizando en cambio making es para preguntar acerca de qué estás preparando por decir así sí porque el verbo make se utiliza más para situaciones manuales cuando ya o eh, sea pues ustedes hacen algo como a propósito entonces ahí se utiliza el make entonces what are you making sí qué estás haciendo And then we have I'm um, getting sí getting hungry esto del getting hungry o getting cualquier cosa que, que sea significa que ustedes están empezando a sentir eh, ese 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 efecto o ese sentimiento sí I'm getting hungry estoy empezando a sentirme hambriento o hambrienta en el caso de la mamá sí now I'm getting hungry o sea ahora también estoy sintiendo hambre entonces, esto, esta conversación la vamos a practicar el día de mañana y básicamente estaríamos eh, cerrando también con un poco de lo que sería el tiempo y el último tema, que es el tema de las actividades eh, en inglés. Sí, actividades, o sea, me refiero a activities, a cosas que se hacen, a verbos, ¿verdad? Que, que son verbos de actividad, verbos de movimiento. Pero bueno, for now, all I have to do is basically thank you guys very much for your attention and participation during this evening's class. I hope you have an amazing rest of your night, and I hope I'll see you tomorrow. So, bye bye for now, and see you tomorrow. Okay, see ya.